siga la fiesta. Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos rupangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nada más y nada menos vamos a hacer nuevamente otro videito de las grandes tradiciones del chagre ecuatoriano. Exactamente, estamos acá con los grandes amigos también que ya tenemos por acá, por la gran partecita de mis espaldas, los grandes amigos que están para poder disfrutar acá el rodeo en Ilapo, exactamente. Parroquia Ilapo, perteneciente al Cantón Guano, aquí en sus fiestas 2022. Así que vamos a ver a todos los amigos que ya están por acá atrásito con todos los caballitos a realizar algo en específico. Si quieres ver todo el videito, quédate hasta el final. La frase típica que ustedes ya conocen, después de ese pit de introducción, nosotros empezamos. Con el auspicio de la auténtica banda, los magníficos del sabor. La banda que alegra tus fiestas. Contáctanos. Correspondientemente, vamos a continuar con la gran alegría de los músicos. Como podemos ver, ahí disfrutando acá en Ilapo, señor. También vamos a ver nuestro patrono. Por acá que tenemos San Lucas. Vamos, camarógrafo, un poquito más abajo. Vamos a ver. Ahí tenemos correspondientemente patrono San Lucas. Claro que sí. También vamos a ver los premios que tenemos en específico. Podemos ver cómo estamos, saludísimos. Acá tenemos el premio de la tarde también. Y como todo, también tenemos la chacra bonita presente acá. Grandes amigos que nos ha hecho la cordial invitación para poder estar por acá disfrutando las bonitas festividades. Saludísimos también, San Lucas 2022. Los niños chacras también, saludos en la tarde, saludísimos. Y así sucesivamente, vamos bajando un poquito más por acá. ¿Cómo estamos? Buenas tardes para todos los amigos que están disfrutando acá. Tenemos también una chacra mujer presente por acá en la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, saludos también para las personitas que seguimos acá en el desfile del chagra correspondientemente para poder trasladarnos hacia la plaza, hacia el ruedo, donde vamos a tener luego el gran concurso de lazo. Así que, ¿cómo estamos? Saludos también, queridos amigos que se hacen presentes por acá. Acá tenemos otro guagua chagra también, vea. Saludos, saludos, mijo. Esos bonitos gustos, esos dotes de chagra. ¿Cómo estamos? Saludísimos, saludísimos. Por acá los grandes amigos también presentes. Disfrutando acá esa bonita fiesta, ese bonito gusto del chagra ecuatoriano. Así que nosotros con todos los amigos que ya tenemos por acá en específico, vamos a continuar de la mejor manera. Ahí tenemos el ingreso del patrono. Correspondientemente. Cordialísimos saludos ahí para todos los amigos chacras que estamos presentes acá en Ilapo 2020. ¡Viva Ilapo! Y que viva Ilapo, señores. Saludos, niños. ¿Qué tal? Saludos, saludos ahí para los otros amigos que están por acá presentes. También saludos para todos los presentes que estamos desde distintos lugares en el recinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, mis estimados amigos. Y así sucesivamente ya se acaba el desfile del chagra y nosotros vamos a ingresar al centro de la pista. Vamos ahí. Dentro de varias cualidades de los chagras en específico, tenemos, como podemos ver acá, demostrando bonitas habilidades con sus bonitos caballos. También tenemos que irnos a ver el camioncito de los toros. ¿Por qué? Porque ahí en la pista ya luego vamos a ver los dotes de verdaderos chagras. Vamos a empezar a enlazar, a ver la labor del chaque ecuatoriano y todo lo demás. Así que correspondientemente, en esta parte, que vayan saliendo todos los amigos chagras que están en la pista, vamos a empezar, pero en este momento en específico, vamos hacia el camión de los toros. Ahora vamos a subir hacia el camión de los toros. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar a todos los toritos que van a jugar en la tarde. Así que vamos a verificar. Cabe recalcar que acá los toros no son como los que hemos presenciado en otros rodeos. Estos son un poquito bravos. Pero bueno, ahora sí, vamos arriba hacia los cachos. Vamos ahí. Vamos a bailando, bonito. Vamos a dar la vueltita. ¡Rigo! Con mucho amor para toda la Rosita, especialmente para Rosita Elvira. En esta parte podemos ver claramente todos los toritos que van a jugar acá en el rodeo correspondientemente. Allá tenemos la plaza,
ya deben salir los amigos Chagras nomás, poder ordenar correctamente y empezar. Así que vamos a darnos una vueltita más por allá, a ver qué podemos encontrar y poder iniciar con el rodeo. Vamos listos, señores, Julia, hasta la televisión de Puerto Rico, Rupaco TV. El hombre que va a poder rodear en el país acaba de aterrizar ya, Pilar, por Rupaco TV. La televisión ecuatoriana en YouTube. Vamos, estamos listos de hacer el cronómetro. Responsabilizamos, señores vaqueros, el Torito Jalisco, por el tiempo. Este Chachi se la trae de todo este zurdo. Muchas gracias, Dinapo. Se ve encima Bordilla nuevamente. Estos dos caballos castaños que han llegado al Dinapo. Tremenda fiesta. Gracias a Lucas. Lanzó primer metazo. El domingo de París, el señor juez de los limpios. Primer metazo en los limpios, señor juez. Señorita secretaria, matarán. Da el segundo, bordea la venta. Ahí puede ser. Toro corrido, lanzó la venta. Señor juez. Cobra, Chuya Cacho, me parece, cubra. Señor juez, hasta ahí nomás ya, puerta. Tiempo, vamos. Por el viaje está medio mareado el toro, tranquilo, Zarisca nomás, primer pecado al piso. Da el segundo, turno el concierto. Vamos, puma, que es el curso. Vamos, lanzó segundo de paso hasta ahí nomás. Ahí servirá, vea, por los amigos Chagras también tienen que tener su licor ahí en específico. Salud para todos los amigos Chagras también disfrutando acá de bonito rodeo. Eso es algo específico de los Chagras que deben tener. Mientras tanto, por allá siguen tras de ese torito Bravo. Y todas las personas que están disfrutando a todo nuestro alrededor, claro que sí. De esta manera seguimos continuando con todos los amigos también por acá. Vamos saludando adecuadamente a todas las personitas. Están saludísimos, alegría de todos los espectadores también. Saluditos para todas las personas que están brindando cualquier cosita por acá. Los amigos Chagras en específico. Así que nosotros vamos a continuar de la mejor manera. También por acá nos encontramos con otros amigos también. ¿Qué tal? Saludísimos para todas las personitas que estamos por acá. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Tenemos otros amigos Chagras, vea, disfrutando acá en Ilapo, el bonito rodeo. En específico, los amigos Chagras deben tener algo importante. Por acá estamos brindando el pájaro azul. El pájaro azul, dice, en específico. A ver, pero a su salud. Salud. Bueno, también es algo importante los Chagras, ¿no? Porque deben tener ahí para los nervios, dice, en específico. Así que, bueno, muchísimas gracias. Salud. Sírvase. Bueno, muchas gracias. A ver, todos los amigos, ¿desde dónde se hace presente? Riobamba y de aquí de Ilapo. Riobambeños y ilapeños, lo hicimos para los grandes amigos. En esta parte, en específico, nosotros vamos a acercarnos hacia los toriles. Van a cambiar los toritos. Mira, acá estamos con grandes amigos, también vean, presentes. Esa bonita festividad, sí, señor. Vamos a cambiar a todos los toritos, sí, señor. Aquí estamos en los toriles correspondientemente. Dios mío, señor, sálvame. Y listo, se fueron esos toritos. Tengo que tener un poco de cuidado porque esos toros sí están bravos. Esta parte muy especial también tenemos que tener en cuenta que los Chagras disfrutan de distinta manera. Sigue el camarógrafo, sigue por acá. Vamos a ver cómo baila con la bandita del pueblo. La banda del pueblo que es para el pueblo, sí señor. Así que vamos a disfrutar correspondientemente acá. Vamos a
hacer algo interesante. Como saben, yo en mi tiempo libre era músico. Así que vamos a pedir una trompeta, vamos a pedir una trompeta. Buenas tardes. ¿De pronto me podría facilitar su trompeta? Bueno, no quieren, dice, pero bueno. En otra ocasión vamos a ver si nuestra banda mismo hacemos. Con el auspicio de La Auténtica Banda, Los Magníficos del Sabor, la banda que alegra tus fiestas. Contáctanos. En esta parte también vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los sitios en específico donde venden alimentos para los amigos chagras, para que se puedan alimentar correspondientemente. Así que vamos a poder ver acá adecuadamente todos los puestitos, los lugares en específico. Como podemos ver, también tenemos acá fritada, tenemos mote, tenemos de todo para poder que los amigos... También tenemos empanadas, dice Bea, para todos los amigos chagras, para todos los que están disfrutando. Aquí hacemos promoción gratis. Bueno, también para las otras personitas también tenemos papas fritas. También tenemos en específico algo para poder alimentarnos con los amigos chagras, los espectadores también, ¿cómo no? Así que vamos a ver qué más encontramos por acá. A pesar que todos los sitios en específico tenemos papitas, tenemos cerveza también para que puedan tomar. Igual tenemos más papitas y más papitas también en todos los lugares, creo que tenemos eso en específico, sí señor. Así que también podemos encontrar licores, cervecita, alimentos para los niños, golosinas en específico. Así sucesivamente hasta atrás tenemos bastantes sitios que pueden alimentarse correspondientemente. Así que las cualidades de los chagras pueden venir a disfrutar, vienen a alimentarse, vienen a tomar y a compartir con grandes amigos. Así que vamos a continuar grabando otro poquito más por abajo en el centro de la pista. Así que acompáñenme. Correspondientemente la parte de la tarde hay que tener distintas cosas, ¿no?, dentro de los rodeos. También en específico hoy vamos a hacer, bueno, en este preciso instante vamos a hacer los barriles en que consisten tener grandes habilidades, tener rienda de izquierda a derecha, poder darnos la vueltita por acá en específico. En esta ocasión vamos a poner las sillas que tienen que ir demostrando en las tres sillas que tenemos por allá. Y obviamente vamos a tener un juez, todos los amigos concursantes. En este momento van llamando de uno por uno, así que vamos a ver cómo realizamos esa bonita labor también con los amigos chagras en los barriles. Vamos, ahí salieron, vamos. Adecuadamente estamos el amigo del lado izquierdo, el caballito blanco, ya cogió la delantera. Vamos, estamos ahí en el segundo obstáculo. Vamos, correspondiente al tercer obstáculo. Vamos, ahí vamos. Ahora sí, la gran velocidad, señor. Y sí, ya tenemos el clasificado, el caballito blanco. Mientras seguimos en el concurso de barriles, también en esta parte vamos a ver a los grandes amigos que están por acá disfrutando de su bonito rodeo. Acá en Ilapo, a ver, los amigos, ¿desde dónde se hace presente? Ilapo, viva Ilapo, señores, familia Parra. Viva Ilapo, dice también, acá otro amigo. Desde Alausí. Alausí para el mundo, dice, sí señor. Bueno, Tixac específicamente, sí señor. Bueno, ahora sí vamos a continuar de la mejor manera. A ver, están en pequeños conflictos con el concurso de barriles, pero bueno, vamos a ver qué podemos realizar. Vamos a ver ahí. En el concurso tenemos a un niño chagra también que va a participar. Lo tenemos allá. Vamos a demostrar sus bonitos, grandes habilidades. Para poder continuar de la mejor manera, sí señor. Y salieron, vamos acá en el primer obstáculo. La alegría de la gente también, la alegría de la gente. Esto es. Bueno, allá viraron la silla, dice. Y descalificado, señor. Vamos ahí. A ver, desde otra perspectiva, señor. Ya tenemos acá el amigo de lado izquierdo, también el amigo del lado derecho. Rafael Carranza, a la izquierda, Vinicio Jaya, a la derecha. Vamos. A las tres. Y salieron con la orden del juez. Jaya, vamos acá, el amigo del lado Carranza, derecho. Vamos al segundo obstáculo. Estamos empate. Vamos. Ahora sí, el amigo del lado derecho se adelantó. Vamos, el tercer obstáculo, vamos, y la gran velocidad. Atrás ya viró la sillita. Bien, amigo, coraje. Bien, Vinicio Jaya.
Quédese ahí para seguir participando. Y al otro señor. Mientras uno de los otros participantes también estamos por acá con otros abandonar amigos. Abandonar la pista. Disfrutando de la mejor manera, sirviendo cualquier cosita por acá. Por vamos a ver a todos los espectadores que estamos por acá disfrutando el bonito rodeo. ¿Qué tal? Saluditos, Daniel saluditos Pérez, para todas las personitas que están disfrutando por acá. Desde la sucursal de Chico, claro que sí, transmitiendo en vivo y en directo, vamos a estar publicando el videito de Facebook y en YouTube, claro. Bueno, vamos a ver, al centro de la pista, al centro de la pista, por favor. Un buen toro para el señor Edison Sánchez, pregos de la tarde, señoras y señores. El más bravo. El más bravo, Rupando TV, transmitiendo en vivo. Estamos listos, señoras y señores. Se abre la puerta de los sustos, se abre la puerta de los corrales. Tiempo, mensaje, mensaje, mensaje. El sargento de la Policía Nacional del Ecuador se va encima, borde a la meta. Borde a la meta, frío, este de la tarde. Gracias, Edison Mensaje, gran amigo, se va encima, borde a la meta. Borde a la meta, mensaje, mensaje, mensaje. Sargento de la Policía anda patrullando quinto, controlando la delincuencia, lanzó primero. Casa, 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 niño, casa, se ve encima, bordea la venta. Vamos, 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 vamos. Ahí puede ser, balanzar, se le cae el sombrerito en chagra, balanzar. Balanzar, tiene seguro en casa. ¿Qué pasó? Casa, carajo. Se queda casa, lanzó. Prende la venta, prenda Manavales. Aprenda Manavales. Uno de los tres mejores betazos de la tarde. Vamos a gente, mensaje prohibido perder, prohibido perder en su tierra. Tiene chance a mensaje, cuidado, se tiene el toro, ahí puede ser mensaje, va a lanzar. ¡Lanzó! ¡Abrió nomás mensaje! Hasta ahí nomás fuerte de Corrales. ¡Fuerte el aplauso para Niño Casa! ¡Arriba, arriba! ¡Qué buen betazo! Pasan a las patas el toro moreno, tiene cabezada, tiene cabezada. Bueno, toro bravo, trabaje Chachi, trabaje con un clasificado. Tiene puerta de cerrado, tiempo, 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 tiene clasificado. Tiempo, 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 tiempo. No cae, no cae la vaca colorada aquí mirando. Tumba, 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 buen trabajo de Chaki, trabajo de Chaki, trabajo de Chaki. Sigue puesto de corrales, tiempo, 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 tiempo. No se para la vaca, se mira Villasís. Qué pena Villasís, iba a clasificar Villasís. Fuerte, 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 fuerte. Para continuar en la tarde, ahora vamos a disfrutar con los grandes amigos por acá.
¿Podemos bailar o no podemos bailar? ¡Claro! ¡Vamos bailando ahí! ¡Eso! ¿Cómo disfrutamos? ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Salude para la cámara! ¡Salude, salude! ¡Eso! ¿Cómo estamos disfrutando? ¡Salud, salud también! ¡Vamos bailando ahí! ¡Baile, baile! ¡Vamos saludando también, saludando! ¡Ilapo! ¡Que viva Ilapo, dice! ¡Que viva Ilapo! ¡Viva la fiesta de Ilapo! ¡Viva San Lucas! ¡Y viva San Jorge! ¡Que viva yo, dice! ¡Un saludo para mi madre, yo te la doy! Mande nomás saludos para los que desea ver. Un saludo para mi madre y mi padre y toda mi familia allá en Babahoyo, en Montalvo, la provincia de Los Ríos, donde las papas queman. Bueno, ahí sí. Vamos a continuar. Véngase por acá, vamos, vamos a ver. Vamos a seguir continuando, señor, vea. Por acá disfrutando con los grandes amigos también. Hay que disfrutar de la mejor manera. Véngase para acá, camarógrafo. De la manera que vamos disfrutando, también en la parte de atrás vamos viendo el gran rodeito. Así que vamos a disfrutar de la mejor manera, ya para poder culminar en esta parte de la tarde, sí señor. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Hola, ritmo de manita ahí. Vamos ahí, vamos. Acá vamos a saludar a otros amigos, ¿sabes? Vean. Eso, ole, ole, dicen los amigos, chagras. Un saludo aquí en Ilapo, que viva San Lucas. Bueno, vamos, 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 nomás. Bueno, saludos para todos los amigos. Bueno, quedó rectísimo. Vamos ahí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos ahí? Vamos a bailar en la ultimita. Un gran saludo para, también para el licenciado Galo Murillo, presente acá en el rodeito de Ilapo, sí señor. Bueno, bueno, queridísimos amigos, queridísimos rupangos, en esta parte ya llegamos a la recta final del videíto. Hemos compartido todas las pequeñas cosas que hemos realizado por acá, en la parte de la tarde, ya en la noche también. Así que no te olvides de todas las acciones que tienes acá abajo. Comentar, dar un grandioso like para poder seguir compartiendo esta gran tradición del chagre ecuatoriano. Este humilde servidor de Rupango TV se pasa a despedir. Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Se me cuida muchísimo. Chau, chau.